Coca-Cola presenta. Ampliación de calle Bravo desahogará el tráfico de la salida en Río Verde. Programa de limpieza de bulevares involucrará a la ciudadanía no tirando basura. Detienen a tres tras intensa persecución por las calles del refugio. Reportan vecinos que hasta se escucharon armas de fuego. Previo al ciclo de cultivo, usuarios desasolvan y reparan canales de riego. Solicitan a Patronato de Ferere presente plan de trabajo. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día. En su noticiero, edición 21, queda con ustedes Alejandra Sánchez. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en este su noticiero, edición 21, en punto de las 8:30 de la noche. Déjeme componer aquí, que se nos descompuso el... aquí está. En punto de las 8:30 de la noche, y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en este su noticiero, edición 21. Yo soy Alejandra Sánchez y todos los miércoles usted y yo tenemos una cita en este noticiero edición 21, que ya lo sabe, se transmite completamente en vivo de 8:30 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 y desde el estudio A de Grupo Informativo 21, Centenario 278, Altos Casi Esquina, con Porfirio Díaz, en Río Verde, San Luis Potosí, México. Y bueno, déjeme también agradecerle a toda la gente que nos sintoniza a través de Facebook Live, Noticiero Edición 21, Río Verde. Gracias, amigos, que nos están viendo allende las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández, o Ciudad Fernández y Río Verde, como usted lo prefiera. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus interacciones. Y le recuerdo los teléfonos de nuestro estudio, su estudio 871-28-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, WhatsApp 487-121-05-83. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Y vámonos rápidamente, ¿qué tenemos en las redes? Mire, pues hoy estuve en la capital del estado y nos tocó presenciar y enviarle a usted estas imágenes: desabasto de gasolina en la capital para que tome sus precauciones. O sea que si usted... ¿Qué pasó? O sea que si usted se nos está yendo a... Ya. Si usted está yendo a la capital del estado, le sugiero que vaya con tanque lleno, porque a pesar de que el gobernador dio una declaración hace un rato respecto a este desabasto, en donde dice que ya se normalizará todo, pues bueno, le sugiero que no se arriesgue y vaya con suficiente gasolina. Dice Junior, todas esas que ya no tienen gasolina porque compraban puro robado, les duele pagar lo que es legal. Rafael, todo por comprar combustible robado y no comprarlo legalmente será, pero lo bueno que vivimos en un pueblo pequeño, no hay PEX a caminar. Pues sí, además de que es saludable. Y bueno, en la mañana gran movilización en torno a un incidente que hubo con unos tipos, con tres tipos, que al hacerles ahí circulando por el refugio, la policía ministerial, quienes investigaban el hecho de una denuncia, se percataron que los descritos circulaban a bordo de ese vehículo, les marcaron el alto, no se quisieron parar, los persiguieron, no hubo balacera, les repito, no hubo balacera. Sí, quizá, según manifiestan, dispararon al aire para obligarlos a detenerse. Y bueno, lo hicieron de esta forma. Dice Mariana, jaja, gente, si el policía hace su trabajo, lo detienen y lo ofenden, y si no lo hacen también, es igual, tanta mediocridad, todavía
cuestionan su trabajo. Petino, policía ministerial deben de tener más cuidado y no detonar armas, pues por esas calles hay mucha gente, es horario escolar y pudo haber sucedido alguna tragedia con alguna persona inocente. Tiene razón, Betín. Lu, hicieron sangrar a la pobre tendita entonces, Lupita, mis primitos. Ay, Lupita, qué primita, no es cierto. Y esta, pues esta es una buena nota. Hay que tener notas agradables como esta. La ampliación de la calle Bravo en el tramo de La Morita, en donde pues todos conocemos la salida por la Chevrolet. Bueno, pues ahora esta será una nueva vía alterna al bulevar. Dice Lulú, esta familia sí quiere su pueblo. Gustavo Donada, Martín Olasco, vaya un día del año. Bueno, no donaron el predio, indiscutiblemente que se los intercambiaron por algo más. Bueno, pues esto del desabasto de gasolina, esto es una constante. Más adelante le traigo más información. Le decía que hoy estuve en la capital del estado y déjeme que le comente, hoy fue el cambio finalmente de los titulares, del titular de la Secretaría de Finanzas. Sale nuestro amigo, el contador José Luis Ugalde, que será dificilísimo llenar el espacio que él deja con el trabajo, la trayectoria que él dejó. Ahí está viendo, bueno, pues ahí en ese momento el gobernador les estaba dando precisamente posesión tanto al nuevo secretario de Finanzas, Daniel Gaitán Pedrosa, Daniel Pedrosa Gaitán, quien asume la Secretaría de Finanzas a partir del día de hoy. Y bueno, también salió el oficial mayor, quien casi estamos seguros será el nuevo presidente del PRI. Y bueno, pues ya sabe, yo llegué y estaba hasta atrás, literal la palabra, hasta atrás, y soy bastante bajita. Bueno, por eso ven tantas cabezas, pero el caso es que estuvimos ahí en la nota en Palacio de Gobierno. Bueno, vamos a mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos en unos minutos, no sin antes recordarle lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Primo, tengo secuestrado a tu hija. Si me cuelgas o llamas a la policía, la voy a matar. No caigas en estos engaños. Si recibes este tipo de llamadas, cuelga inmediatamente. No te alarmes y mantén la calma. No des datos personales ni números bancarios. Localiza a tus familiares. Pero sobre todo, contacta a la policía llamando al 911. Para las corporaciones policíacas, tú eres lo más importante. Río Verde, un gobierno cercano a la gente. Solo en Sortifiesta Villanueva puedes darle un toque diferente a tu evento. Renta de Bueno, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Leo un mensaje y como siempre, pues los teléfonos aparecerán en pantalla un momento. Dice, buenas noches, señora Alejandra. ¿Sí me están oyendo bien? Porque alguien me está poniendo que acomode el audio. ¿Sí estoy bien de audio? Bueno, soy del barrio de Guadalupe y quiero denunciar ante su noticiero. Escucha, Oscar, para que la tomes, por favor. Entre su noticiero y ojalá y nos puedan ayudar a hacer llegar nuestra queja a quien corresponda. Existe una cervecería de nombre El Aguaje en el barrio de Guadalupe, cerca del Kinder y de la capilla de aquí del barrio de Guadalupe. Este fin de semana se detonaron varios balazos afuera del local y en otras ocasiones se han ocasionado pleitos y en la noche el exceso de ruido y de camionetas y motos patinando. Es insoportable y no dejan descansar. Las autoridades
hacen caso omiso a pesar de que ya se les ha hecho saber la inconformidad de los vecinos. Tal vez sea porque el permiso es de una ex policía y ex trabajadora de giros mercantiles de la anterior administración y tal vez tengan compromiso político y por eso no hacen nada. Bueno, preguntas, por favor, a giros mercantiles directamente, preguntaremos con mucho gusto y veremos qué sucede con esta situación. Me dicen que acomode el micrófono, ¿me puede decir si ya se escucha bien, por favor? Si es tan amable, es nuestro eterno problema. Sí, por favor, gracias, Oscar. Y bueno, vámonos a la siguiente información, la primera de la noche. Recuerde usted que hay un problema que es de vital importancia, pues es el agua, y precisamente en Río Verde con fraccionadores. Este problema frente a la colonia María Asunción, dice el director de SASAR que serán los fraccionadores quienes tengan que solucionar este problema. Y parece ser que los fraccionadores dicen que lo quieren arreglar ante tribunales, hágame usted el favor, y la gente se queda sin agua. Hoy fuimos al agua potable a preguntar qué sucede con las familias del fraccionamiento Santa María de los Ángeles, que no tienen agua y están a punto de cortarles la poca que les llega. Dijo el titular del SASAR, Gildardo Moreno Hernández, es un problema entre el fraccionador y los compradores. Él prometió algo y no les está cumpliendo. El fraccionador también incumplió con los contratos en el agua potable. Ahí hay un gran problema entre el fraccionador y los colonos o los que las personas que compraron y principalmente sobre las que ya viven ahí, ya que manifiestan haber comprado sobre un contrato que les manifiesta que van a tener los servicios, lo que es agua, luz, drenaje, y bueno, pues a la fecha no sé con qué tipo de servicios cuenten, pero tengo entendido que además cuenta con el servicio de energía eléctrica. Hace algunos años los dueños de esa área que tú mencionas, bueno, hicieron un convenio con SASAR, el cual, bueno, pues incumplieron y aparte no crearon la infraestructura hidráulica y sanitaria que en su momento se comprometieron a hacer, con contratos y convenios que tienen, claro, aquí firmados con el organismo, para que el organismo pudiera suministrar el agua a esa área de su fraccionamiento Santa María de los Ángeles. Entonces, bueno, la situación es que no hay infraestructura hidráulica, no hay la manera de meterles líneas de conducción, ya que es una línea de conducción que se comprometió el fraccionador a hacer prácticamente por la calle, desde la calle Reyes, para que lo entiendan, a la subida al río, de ahí de la calle Rayón. Es el punto de conexión que él tiene. Bueno, pues no se ha hecho, entonces, pues para allá no hay manera de que esas sales pueda suministrar el agua de una manera correcta. Tienen ahí un tubo, un tubo que tiene una línea que se hizo por un rato, no sé cuántos años tenga ya esa línea, que la tomaron de otro fraccionamiento que también es irregular, y que tampoco hay una línea de conducción que nos pueda servir para abastecer ese sector. Entonces, bueno, ahí pues sí, los colonos deben de presionar un tanto al fraccionador para que cumpla los convenios y los acuerdos que firmó hace algún tiempo con este organismo, para que este organismo les pueda llevar el agua de manera correcta. Y claro que la obligación del organismo es suministrar el agua, pero en donde ya el fraccionador haya metido las líneas de conducción en base al proyecto que en su momento el constructor presentó a SASAR y SASAR les validó. Y ahí sí, bueno, con todas las de la ley, las personas pueden venir a hacer su contrato y SASAR tiene la obligación de hacerles el contrato y suministrarles el servicio de agua, así como también sanear el agua del drenaje pues que ellos generen. Pero en este momento, bueno, pues como organismo no podemos hacer mucho. Aunque la intención es ayudarles, ponerles una toma pública a la entrada del fraccionamiento, ya que en ese fraccionamiento del cual tú me mencionas, hay algunos contratos de agua conectadas de ese tubo provisional, pero créeme que a las que no les llega el agua es a las que sí tienen contrato, y los que están haciendo uso del agua
son los que no tienen contrato. Te puedo decir que en palabras extensas, los que se la están robando, que hasta tienen bombas conectadas, y es ahí el problema. Bueno, y tengo otra denuncia, la cual agradezco muchísimo. 8712858 para llamadas de voz y para mensajes de texto. WhatsApp 487-121-0583. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y dice una persona, ojalá arreglen un bache impresionante que está a un lado del Oxxo de Insurgentes, es muy peligroso. Te encargo, compañero Alejandro Salas. Alex Salas, ahí se lleva el encargo, como siempre, porque somos su voz. Le agradezco. Y bueno, hablando de la nota anterior, por supuesto, el cuidado que están teniendo el contador Gildardo habla del derecho constitucional que tienen las personas a tener agua, pero pues no la pueden tener en su casa. Ojalá, repito, se resuelva pronto esta situación que dicen los fraccionadores que se van a ir a tribunales. Y repito, y mientras tanto, la gente que por eso no compre problemas, antes de comprar un terreno, vaya y verifique que esté perfectamente legal. Y vámonos rápidamente con la siguiente información hasta Ciudad Fernández. La Oficina de Derechos Humanos Municipales dicen que habrán de realizar una difusión. Una asesoría integral para la gestión de trámites y servicios, así como la atención y difusión de los derechos humanos, lleva a cabo la coordinación municipal a cargo de Jesús Barreras Castro, quien invita a la ciudadanía para que acudan si son violentados sus derechos. Además, que conozcan tanto sus derechos como obligaciones. Pues mira, nuevamente empezamos este año con la cuestión de dar promoción, difusión y atención a lo que es la cuestión de derechos humanos aquí en Ciudad Fernández. Estamos aquí en la oficina en Morelos 122, zona centro, Ciudad Fernández. Bueno, invitando a la población que se acerque para cualquier asesoría, cualquier situación que ellos hayan vivido, que estén viviendo en cuestión de una posible violación a derechos humanos en algún trámite o servicio que se les brinde por alguna institución o algún servicio que por ahí ellos estén día con día tramitando, ¿verdad? Donde, pues bueno, podemos ser todos sujetos a algún tipo de violación a sus derechos. En este caso, acercarse, se recibe la asesoría primaria, se les explican los derechos en cuanto a la ciudadanía, pero también se explica en este caso sus deberes, porque recordemos que todo derecho tiene una responsabilidad. Entonces, no solo es el hecho de quejarse por quejar, sino también que reciban una asesoría integral. En caso de que ellos decidan, pues bueno, se hace lo que es, se les ofrece lo que es la queja, si ellos en caso de que quisieran, o bien actualmente estamos manejando una política por parte de lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la cuestión de gestiones de trámites o servicios, en los cuales, pues bueno, no siempre es el resultado es una queja, a veces es por la premura del tiempo, la solicitud del servicio, pues bueno, se hace lo que son gestiones a diversas instituciones para solucionar lo que es la problemática que presenta el ciudadano. Entonces, los invitamos a que acudan aquí a la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en Ciudad Fernández. Estamos, le repito, Morelos 122, zona centro, Ciudad Fernández, a media cuadra de lo que es Presidencia Municipal. Acérquense, tengan la confianza con su servidor, igual con el trabajo que se ha venido desempeñando. Y pues bueno, empezando el año en este caso, aquí en la coordinación, y pues bueno, culminando trabajos que tenemos, proyectos pasados, y ahorita arrancando con nuevos proyectos para este 2019. Y pues bueno, ahora sí que estamos a la hora. Bueno, la siguiente información, gracias, es comentarle que pues nos sorprendimos, ya que se aseguraba que la capital potosina no tenía desabasto de gasolina. Sin embargo, hoy fuimos testigos de que la mayoría, quizá pasé frente a unas 12, 15 gasolineras durante mi estancia, mi recorrido en San Luis, y si acaso dos estaban surtiendo gasolina, las demás estaban cerradas. La recomendación y la invitación es
que si va a la capital potosina vaya con el tanque completamente abastecido, ya que pues no hay gasolina. La causa, voy a tener más adelante un video del gobernador en donde da a conocer que ya supuestamente llegó. Nosotros le dimos a conocer el domingo por la tarde que se descarriló un tren. Usted recordará, el domingo por la tarde, a través de nuestro Facebook, en Noticiero Edición 21 Río Verde, le dimos a conocer que este tren que se descarriló cerca de Tamasopo estaba varado, y después de aproximadamente 3 días, porque fue hasta ayer por la mañana, cuando lograron encarrilarlo nuevamente y que hubiera circulación en esas vías, bueno, resulta que la gasolina proveniente de Tampico, de Madero, de Tampico, venía vía ferrocarril, vía vías de ferrocarril hacia en cisternas enviadas por este conducto, las envían para surtir San Luis Potosí. Pues se desabasteció, sobre todo le atribuyen a que gente del estado de Guanajuato está viniendo a comprar a la capital potosina, gente también de Querétaro, bueno, de todos los estados circunvecinos en donde no hay gasolina, pues estaban viniendo a San Luis, y la gente se empezó a asustar y a hacer compras de pánico, y se acabaron la gasolina. Pero le repito a usted, en un momento más presentaré un audio, un video que acaba de dar el gobernador hablando sobre este tema. Vámonos con la siguiente información, si les parece. No, esta es buenísima. Esta es buenísima, y pues hay que limpiar la ciudad de todo, en todos sentidos. Pues resulta que los postes son un cochinero, y el director de comercio municipal en Río Verde, el señor Emilio Tagle Ávila, dice ya basta y pondrá orden. Nadie puede colocar publicidad en los postes del centro de Río Verde. En el primer cuadro está prohibido, y las calles aledañas hay que solicitar el permiso al ayuntamiento para dicha acción. No más basura de publicidad en los postes, dijo Emilio Tagle Ávila, director de Comercio Municipal. Al respecto, se tiene que hacer una solicitud al departamento, la cual tiene un costo de 444 pesos. Por cada millar se hace un pago, y este no se puede hacer en avenida principal como es Morelos y en el primer cuadro. Los muchachos, publicidad que no tiene permiso ni pago, se retira de inmediato, y en las que son publicidad constitucionaria, tratamos de rescatar alguno que esté en buenas condiciones y hacerlo llegar a la empresa para darle conocimiento de la falta que está cometiendo. No, se otorga un permiso de 15 días anterior al evento que se va a llevar a cabo, y el plazo para retirarlo son 48 horas después del evento. Si no lo retiran, ¿qué sucede? Hay una garantía que dejan ellos, y si no se la retira el municipio, y esa garantía pasa a ya no es de vuelta a esa garantía. Sí, aparte de eso, hay publicidad que nos causa mayor problema, ya que es pegada con engrudo, y ese es prácticamente imposible de retirar. Está prohibido para llevarse a cabo, pero es gente que viene de fueras y a oscuras de cuando está la oscuridad es cuando aprovechan para hacer este tipo de pega. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco, me llega un mensaje, el cual agradezco muchísimo, y mire usted, le agradezco, yo ya estoy más allá del bien y del mal, de lo que digan bueno o malo mío, de verdad, pero lo voy a leer en atención a usted. Señorita Alejandra, bueno, señora, buenas noches, vi publicaciones en Facebook en donde la retaban que publicara noticias veraces y parciales, y que enseñara a su hijo a dar noticias correctamente.
Si usted vio esas publicaciones en Dejas, dice aquí, que no creo, porque sé que usted está demasiado ocupada para ver y atender a gente ignorante. No, créame que no los veo, y si los veo, pues no pasa nada, no, o sea. Dice, la quiero felicitar por su noticiero y ojalá esa persona esté sintonizando este noticiero y decirle que jamás será mejor que usted, y que para que alguien, en especial una mujer, logre abrir la puerta de muchas familias riverdenses, se necesitan muchos evos, dice completo, ¿verdad? Señora, enhorabuena, felicidades por tener buen noticiero, atentamente su admiradora secretaria. Le agradezco muchísimo sus conceptos, pero bueno, pues así es esto, usted lo sabe, gente a la que podrá gustarle nuestro trabajo, gente a la que no, y es bastante respetable, pero lo importante, lo más importante, pues es que finalmente nos siguen viendo, si no, ¿de dónde nos critican, verdad? Porque aunque no le guste, aunque no sepamos, pues nos ve, que eso es lo que importa. Déjeme decirle y presumirle, voy a tratar de capturar la pantalla para presentársela en pantalla. Más de 700 mil vistas en un mes en nuestra página, y tener el total de la audiencia que tenemos en Riverde y Ciudad Fernández, o Ciudad Fernández y Riverde, como usted bien lo dice, no es fácil. El próximo mes cumplimos 13 años al aire, y no es fácil. Pero bueno, vámonos con la información, que es lo que a usted le importa. Dice, bueno, pues en Ciudad Fernández solicitarán al nuevo patronato de la Feria Regional del Refugio 2019 que presente su proyecto de evento, su plan de trabajo. Emanado de la reunión de Cabildo, donde entre otros asuntos, regidores del ayuntamiento solicitaron a la Comisaría Ejidal del Refugio sea presentado un plan de trabajo. En este sentido, habló el presidente y síndico municipal, quienes refieren que lo que se busca es que las ganancias que pudieran surgir sean invertidas en el mismo ejido y no sean vendidos los eventos a terceros, como ya ha ocurrido en anteriores patronatos. Así es, así es. Por aquí se acercó el comisariado ejidal a través de un escrito, ¿sí?, en donde presentan una propuesta de patronato de la feria. Y bueno, pues pedían la ratificación ante nuestro honorable cabildo. Y bueno, pues los regidores están de acuerdo, tienen a bien, pero piden un proyecto de trabajo de la Feria del Refugio, pero también piden otras propuestas más. Entonces, están de acuerdo en que trabajen, ¿verdad?, con el comisario ejidal, pero sí piden ese tema, ¿verdad?, esa parte que requieren de un proyecto de feria y, pues, bueno, otras ternas u otras propuestas de... para este patronato. Así es, bueno, los regidores piden que el comisariado ejidal abra una convocatoria para presentar otros patronatos, otras propuestas de patronatos. Hace tiempo con el comisariado ejidal, yo les decía que bueno, pues de parte de nosotros apoyar en lo que podamos, ¿verdad? Con seguridad pública, con las facilidades, lo que podamos. En este sentido, el síndico municipal, Rosendo Pesina Elizalde, se pronunció en que la feria no sea vendida, sino que el recurso que salga se quede en el ejido. Hubo una propuesta por parte del ejido, el comisariado ejidal propone un patronato, el cual no es descartado, no fue descartado ni fue negado, simplemente por unanimidad los regidores creyeron conveniente que sería bueno que hubiese una terna, hubiese más propuestas de patronatos, y que nos trajeran una propuesta ellos de lo que pretenden con el patronato, o sea, qué evento, si hubiese alguna ganancia, a qué sería destinada, ya que pues sabemos que como tal la feria tiene un ingreso económico. Entonces se pretende que dentro de sus proyectos de evento nos ponga, nos muestren en qué sería utilizado el dinero que en su caso se pudiese recabar. Lo que se pretende más que nada es que esta feria no sea vendida, ya que muchas veces y en otras ocasiones
se le da un patronato y el patronato lo que hace es venderle a una tercera persona los eventos. Entonces no es lo que queremos es una feria de calidad digna de la gente. Bueno, y esta mañana fue alertada la población respecto a la movilización policíaca en el refugio Ciudad Fernández, ya que después fuimos enterados, la policía ministerial perseguía a 3 personas a bordo de un automóvil blanco. En su persecución dispararon al aire para obligar a los tripulantes, de este vehículo para obligarlos a detenerse. Esto es lo que sucedió. La mañana de este miércoles 16 de enero se registró una intensa movilización policíaca en las calles del barrio primero del refugio. Policía ministerial perseguía un auto blanco donde se transportaban presuntos delincuentes. A la movilización policíaca de la ministerial se sumaron las fuerzas militares, policías federales, estatales y municipales en apoyo. Todo comenzó luego de que policías ministeriales le marcaron el alto a un vehículo color blanco con placas del Estado de México en el entronque de la carretera federal 70 y la entrada principal a el refugio. Los tripulantes del carro hicieron caso omiso y fue ahí cuando inició la persecución que recorrió las calles de Centenario, Jiménez, Juárez e Iturbide y terminó con un choque en las puertas de una tienda de abarrotes en la esquina con la calle Cuarto Blanco, en el barrio primero del refugio. Vecinos refieren que durante la persecución se escucharon detonaciones de armas de fuego en por lo menos 3 ocasiones. Al lugar también llegaron cuerpos de auxilio, pues se hablaba de personas lesionadas. Sin embargo, al arribo de las diferentes corporaciones, la policía ministerial ya se había llevado a los 3 tripulantes del auto. Aunque se negó que en el lugar hubiesen personas heridas, en el pavimento dejaron visibles huellas de sangre. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el motivo de la detención de los tripulantes del auto. No se sabe si ya tenían cuentas pendientes con la autoridad, si se trata de una investigación o cuál fue el motivo de la detención de los 3 hombres. El emblemático reloj del bulevar, ¿quién se encarga de repararlo? Ya tiene muchos meses que no sirve y es urgente, puesto que muchos dependen de él para llegar temprano a su trabajo o a la escuela. ¿Qué cosas no? Pequeñas cositas que se solucionan con voluntad. Mire usted, la basura en los camellones no llega por sí sola. La limpieza de nuestro Río Verde es tarea de todos. Ayudemos a mantener limpio nuestro municipio. ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas no? Cada día crece más la colonia La Morita en Río Verde. Ahora ya comenzó la ampliación de la calle Bravo, que llegará hasta el bulevar Carlos Conquitud Barrios. No le digo qué cosas, querer es poder. Ellos son los encargados de darle forma y vida a los jardines de la plaza principal de Río Verde. Ellos
se encargan de que los arbolitos luzcan elegantes y esplendorosos. Son los jardineros de servicios municipales. No le digo, hay que cuidar. En torno a los hechos en el refugio, muchas versiones surgen. El caso es que una persecución no es cualquier cosa. Se pone en riesgo la vida de mucha gente. Nosotros no estamos a favor de nadie, solo informamos. Tome sus precauciones cuando ocurran estos casos. Evite exponer su vida por salir a ver qué pasa. ¿Qué cosas no? Bueno, déjame ahondar un poco en el tema de la persecución, porque tengo un boletín oficial que nos envía la Fiscalía General del Estado. Fiscalía nos dice, Fiscalía General del Estado detiene a 3 hombres por el probable delito de contra la seguridad del tránsito de vehículos. Iniciaron una persecución en calles del ejido El Refugio hasta que chocaron. Ciudad Fernández. 3 sujetos fueron detenidos en flagrancia en el ejido El Refugio, perteneciente a Ciudad Fernández, luego de que iniciaran una persecución al vehículo en el que viajaban. Al momento que policías investigadores de la zona media les marcaron el alto y no se detuvieron, hasta que chocaron contra una banqueta en calles del barrio Primero. Los policías realizaban diligencias de investigación por una persona que fue lesionada de gravedad con arma blanca cuando cerca de las 11:30 de la mañana de este miércoles 16 de enero del 2019 tuvieron a la vista un vehículo Jetta con similares características a las que presuntamente habría participado en la agresión. Sin embargo, el conductor del automóvil emprendió la huida hasta impactarse contra la banqueta de las calles de Iturbide y Cuarto Blanco. Ahí se llevó la detención de Edwin N., de 26 años, quien conducía el carro, Juan Carlos N., de 33 años, y Giovanni, de 20 años, acompañantes, a quienes se pusieron a disposición del Ministerio Público de la Delegación Cuarta de la Fiscalía con sede en Río Verde por los probables delitos contra la seguridad de tránsito de vehículos al haber conducido con temeridad y poner en riesgo la vida de las personas, además de lo que les resulte. Cabe aclarar que no hubo personas lesionadas por disparos de arma de fuego u occisos, como se señalaba en algunas versiones. Bueno, pues ahí tiene usted la información oficial respecto a lo sucedido esta mañana en el refugio. Muchísimas gracias. Los teléfonos están en pantalla, 87-128-58, para llamadas de voz y para mensajes de texto, WhatsApp 487-121-0583. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza estudios para apoyo al COTAS. En apoyo al Comité Técnico de Aguas Subterráneas, personal de la Universidad Autónoma de San Luis se encuentra realizando estudios completos de suelo, geofísica, pisiometría y de agua. Esto para al final arrojar recomendaciones que ayuden a que el acuífero mantenga su nivel y no se contamine por residuos químicos filtrados al subsuelo. De esta manera, aunque no se incremente el nivel del acuífero de agua dulce, se mantiene y evita que su nivel baje y se mezcle con el acuífero de agua gorda, explicó Antonio Sánchez Hernández, gerente operativo del COTAS del acuífero de Río Verde, quien además resaltó el ahorro de agua que significa mejorar los sistemas de riego por parte de los agricultores. Acaban de hacer análisis de agua, análisis de geofísica y pisiometría. Van a venir hacer análisis de suelo para terminar. Ya tenemos 3 años, el año pasado, el antepasado y este, para concluir ya un estudio completo. Estudios de ecofísica, me refiero a todo lo que es de tierra hasta 500 metros de profundidad, análisis de agua, que se hizo bastante,
análisis de agua y ahorita viene análisis de suelo. Ya una vez complementando todo eso, ya ver conclusiones y recomendaciones. Me colocaba con algo en la universidad, más o menos de las muestras que requieren de los puntos, porque de todo lo que es la zona granular, vamos a tomar de franco, arcilloso, arcilla. Solo los que tienen mucha arcilla son los suelos negros, que están pegados aquí entre Jabalí, ahí por la media luna, y los que están francos, bueno, hay de todo, más o menos hay por el refugio, y hay arcillas, arenosos, un poquito acá por San Diego, lo que es San Martín, hay un poquito más arenosos. Y esos muestreos precisamente vamos a realizar. Son aproximadamente, nos estamos hablando de 3, de 6, 9, como 9 muestras y submuestras de esa zona para complementar el estudio de la Universidad de San Luis Potosí. Uh-huh. Si usted ve lo que es la carretera, este es el canal. El canal de que viene de la media luna es el canal y esta es la carretera. Entonces esta zona granular aproximadamente son 94 kilómetros cuadrados, que en esta zona es la que cuidamos bastante porque es la zona que tenemos de agua dulce y que tratamos de que no se sobreexplote para que no nos invada de una manera horizontal del agua de la media luna para que no nos contamine lo que es el acuífero. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio de que esté o no esté sobreexplotado para que no nos invada el agua de mala calidad y conservar el agua dulce donde se encuentra la mayor parte de los pozos de agua potable, tanto de Robledo, de Ciudad Fernández y del Refugio y de todas las comunidades que están dentro de esta unidad granular, y por eso cuidamos de que obras de recarga en los arroyos San Rafael y Morales para mantener el equilibrio. Y la otra manera también es de que cada productor, cada agricultor tenga su sistema de riego para que extraiga del acuífero lo menos posible del agua, del acuífero. Hay un ahorro considerable, que hay unas personas que han ahorrado y lo han demostrado hasta un 60% del consumo de agua comparado con lo rodado. Entonces de esa manera también se cuida la sobreexplotación del acuífero. Y ojalá y todos tuvieran su sistema. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y déjeme comentarle. Agradezco a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Antonio Moreno dice, sí le falla el audio. Sofía Castillo, buenas noches desde Laredo, Texas. Saludos hasta Laredo, me encanta Laredo, sobre todo el shopping. Dice, ya se escucha mejor. Y también dice Antonio Moreno, sigue el problema del audio. Manuel Vázquez, ya se escucha mejor. Bueno, pues si nos están escuchando, a ver si alguien nos vuelve a reiterar. Sí estamos bien ya con el problema del audio, que este ha sido el eterno problema de este noticiero. Es como embrujado, algo así. Bueno, vámonos con información agradable. En una obra más que se realiza en el gobierno municipal de Río Verde, pues hoy el presidente Ramón Torres García dio el banderazo para la ampliación de la calle Bravo, continuar la calle Bravo hacia donde se encuentra la conocida agencia de vehículos Chevrolet. Así que esa calle está quedando muy bonita, muy amplia, será una alternativa más para desahogar el tráfico de la ciudad. Thank you.
al poner en marcha la obra de ampliación de la calle Bravo, desde la calle Cuauhtémoc de la colonia La Morita hasta el bulevar Carlos Gongetis Barrios, el presidente municipal de Río Verde, Ramón Torres García, manifestó que esta acción forma parte de un importante desarrollo del municipio de Río Verde, una vez que de esta manera se contará con un sector más de entrada y salida hacia nuestra ciudad. Agradeció la colaboración y disponibilidad de la familia Verástegui Nieto por la donación de una franja de terreno de 110 metros de largo por 90 de ancho, el cual se utilizará precisamente para la ampliación de la calle Bravo en Río Verde. Como tú bien lo dijiste, es una importante acción que no solamente beneficiará a los vecinos de este sector, sino beneficiará a todos quienes vivimos en Río Verde y quienes por alguna circunstancia tenemos que transitar en alguna ocasión por aquí. Y bueno, detrás de esto está algo de gestión para poder llegar a algún acuerdo con la familia Verástegui Nieto, y a quien yo agradezco el que hayan aportado esta franja de su terreno y nos hayan cedido esta franja para poder modernizar este sector de aquí de la cabecera municipal, sector que pues tendremos que modernizar, ¿verdad? Ya ahorita es un buen comienzo con esta ampliación de la calle Bravo en este tramo de calle Cuauhtémoc a bulevar Carlos Gongetis Barrios. La intención es mejorar esta vialidad y para que se desfogue pues todo el tránsito que hay, para que sea una importante salida del centro y también una entrada. Y con esto pues tendremos que meter los servicios, o sea, alumbrado público. Haremos un proyecto para poder gestionar algún recurso, porque siempre es un tramo importante. Ahora, si ustedes vieron, está aproximadamente de 5 metros de ancha la calle en este tramo. Con esta ampliación quedará de 14 metros aproximadamente, estaríamos ampliando 9 metros más, y eso pues es muy de mucho beneficio para todos los habitantes de aquí. Y con esto vendría el alumbrado público y la construcción de la calle, pavimentarla, pero para esto estaríamos haciendo algún proyecto para gestionar algún recurso. Ya tendremos también salida por donde está la Chevrolet, pero también esta calle se ampliaría y ahorita se mejoraría para tener salida por Siete Mares y con esto pues dar una mejor vialidad. Aparte, pues también hay que recordar que también gestionamos un recurso para pavimentar algunas calles de la colonia La Morita en la administración pasada, ya que en esta colonia gobierno tras gobierno pedían la pavimentación de sus calles, tenían aproximadamente 40 años sin que tuvieran alguna respuesta positiva, y en esta administración pasada pavimentamos tres de estas calles, pavimentamos otro tramo de la calle Bravo también. Y la idea es en esta administración continuar con una segunda etapa para pavimentar lo que nos falta de la colonia de La Morita y también pavimentar otro tramo de calle Bravo. Las mujeres indígenas somos esenciales para nuestras comunidades, así como para la continuidad y el cambio cultural. Por ello, hoy más que nunca decimos, no queremos más violencia de género en nuestras vidas. Tenemos derecho a elegir a nuestra pareja y a que juntos decidamos cuándo y cuántos hijos tener. Erradiquemos la violencia contra las mujeres en las comunidades. Espacio informativo más visto de la región.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta tarde y noche, se prevén tormentas puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, debido a un canal de baja presión que se extiende sobre el sureste del país. Mientras que para los estados del occidente de México, se esperan tormentas de corta duración, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones debidas a la entrada de humedad del Océano Pacífico. Finalmente, la masa de aire que impulsó al frente número 26 se mantiene cubriendo el noreste y oriente del país, generando cielo nublado y nieblas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de los estados de la vertiente oriental del territorio. Y bueno, como debe de ser, nuestros queridos agricultores se preparan para el próximo ciclo de siembra. Esto nos comentó el titular de la Comisión Nacional del Agua en la región. Antes de que sea iniciado el ciclo de cultivo primavera-verano, se realiza el desasolve y reparación de los canales de riego por parte de los mismos usuarios. Durante todo el mes de enero, los canales tendrán su nivel bajo para poder ser limpiados, expresó el jefe de Distrito 049 de la Comisión Nacional del Agua, Luis Ramón Lugo Corbalá. ¿Limpias de canales, de hierbes, de regaderas y todo? Sí. ¿Para estar en condiciones de iniciar el primero de febrero con el ciclo de siembra, primera, verdad? ¿Están listos? Sí. ¿Se andan reparando estructuras, mecanismos, con puertas, cosas así? Uh-huh. Es de lo que se está trabajando ahorita. Son... Sí, para que hagan labores de limpieza, chapoleada de hierbas y todo eso. Uh-huh. Pues abarca todo lo que es los ejidos aquí de Puente del Carmen, Jabalí, San Marcos, uh-huh, hasta San José, Tapanco, Plazuela, entonces todos esos canales son los que, son, sí, los que se están dando mantenimiento. Este canal principal son 11 kilómetros de canal, en el módulo 1. Uh-huh. Y igual, no tengo ahorita la mano tanto, pero en los laterales, y que son estos, son también. Lo principal son 11 kilómetros y todo lo que abarca dentro de ese perímetro de ese lado. Uh-huh. Porque el día primero de febrero inicia el ciclo primavera-verano. No inician a sembrar ya el día primero. Ya en febrero, durante todo el mes, se inicia el periodo de siembra. Pueden sembrar el día 5, el día 10, el, sí, día. O sea, el ciclo, sí, primavera-verano inicia el primero de febrero, pero ya, uh-huh, empiezan a sembrar hasta... Si hay el peligro de heladas, peligro de fríos, así no siembran, se tiene. Y ya los maíces, principalmente el mes de marzo. Ya, sí, para 15 de marzo ya está todo sembrado. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Leo algunos mensajes, discúlpenme que no les había dado lectura, y vámonos con algo de mensajes, perdón. Dice: buenas noches, señor Ale. Siempre habrá gente a quien le afecte que se hable de las cosas negativas que hacen ellos o sus familiares. Dios la bendiga a usted y a su equipo. Muchísimas gracias. No sabe cuánto aprecio, valoro lo que usted me dice. Muchísimas gracias. Dice, por cierto, señor Ale, ¿sabrá usted por qué el agua de la llave se ve turbia? Habrá que preguntar, esto es donde se me hace que es en Río Verde, Ciudad Fernández. Es cierto, con todo respeto, usted es la única, su hijo comienza y se está poniendo las pilas, sin ofender, felicidades. Pues bueno, muchas gracias. Dice, muy buena actitud de los dueños del terreno para la Chevrolet, que presten... Ojalá haya iluminación, buena salida al tráfico, felicidades. Sí, la verdad, excelente gestión la que realizaron el gobierno municipal de Río Verde. Dice, buenas noches, ¿por qué no entrevistan al presidente para que informe de las obras realizadas en estos más de 100 días? Siendo que en Río Verde, por donde quiera hay obras, digo... Ya que usted es nuestra voz en este medio amplio visto por televidente, gracias, de Ciudad Fernández. Con gusto le vamos a preguntar, le agradezco muchísimo la recomendación, lo haremos. Bueno, Nelly, para mencionar acerca del cambio de paradero de los carros en la calle Centenario, ya que existe un peligro para clientes de los mismos negocios
al cruzar a ellos. Además, después de calle Porfirio sobre Centenario, hay varios postes que también son un peligro para los automóviles. Pedimos, porfa, que cambien el paradero de los carros, o sea, que el estacionamiento quede en un solo lugar, o no sé si está sugiriendo que sea en el de enfrente, pero sí debe de haber en un solo lugar. Dice, por favor, cambien a como estaba antes, del lado izquierdo. Del lado izquierdo están todos los negocios en el refugio Ciudad Fernández. Muchísimas gracias. Dice, señora Alejandra, yo sí la felicito por su programa, y a quien no le guste cómo conduce su programa, pues que no la vea, pues así de fácil, ¿no? Que le cambie. No, con todo respeto, se agradece siempre la crítica, en verdad, muchas gracias. Dice, buenas noches, señora, a mí me gusta mucho su noticiero, igual me gusta cómo da las noticias el joven, y esa persona que no le gusta, pues que lo haga, porque yo respeto a las personas que estudian y se preparan, muchas gracias. Gracias, en verdad, es así un alivito para el alma. Dice, ¿cuándo le toca la calle Frontera? Bueno, mi eterna calle Frontera, que recordarán, sí, pusimos el dedo en el renglón, estuvimos insistiendo mucho con los anteriores presidentes municipales, algo se logró, falta un tramo, vamos a volver a preguntar qué pasa con la calle Frontera, tiene usted razón. Y vámonos, ¿qué es lo que sigue, compañero, que aquí ya perdí el orden? Bueno, dice que la responsabilidad, el desarrollo de Río Verde es responsabilidad de todos, dice familia Verástegui Nieto. En representación de la familia Verástegui Nieto, donadores del terreno, María Teresa Verástegui Nieto destacó la importancia que reviste el que se pueda contar con esta vialidad. Dijo que en nombre de su padre, Juan Verástegui, se apoya al desarrollo de nuestro querido Río Verde. Bueno, mi papá, Juan Verástegui López, siempre fue una persona interesada en el progreso de Río Verde. Y pues nosotros nos dimos cuenta de que era muy importante ampliar esta calle, puesto que en ella, como era muy angosta, sucedían cosas desagradables. Y también nos dimos cuenta que en realidad hay tráfico que camina por esta calle y por eso es que nosotros tomamos la decisión de entablar una negociación con el gobierno municipal, a cual pues tenemos que agradecerle, ¿verdad? Y quedamos en un acuerdo, ¿verdad?, de que nosotros donábamos el terreno y la calle se ampliaría. Y esto es para beneficio de todos los que viven en este rumbo y además de todos los de Río Verde, puesto que tienen una salida más amplia y más ágil para los habitantes de Río Verde. La Quinta o el Molino Verástegui, ¿verdad? Esos eran los nombres usuales, pero en realidad La Quinta, ¿verdad? Pues sí, tiene aproximadamente unos 70 años el molino que lo construyó mi papá. Él se dedicaba a la industrialización del piloncillo y todos estos terrenos estaban sembrados con caña de azúcar. Claro que para nosotros tiene una historia y es muy importante, puesto que desde que nosotros éramos muy niños, caminábamos todos estos terrenos precisamente con mi papá, veníamos a la molienda y en verdad es muy significativo para toda la familia este lugar, ¿verdad? Pero pues Río Verde tiene que crecer y las cosas deben de cambiar. Para empezar, pues ya no es funcional y entonces pues por esa razón cambiaremos todo. ¿Qué tiene que ver con la gasolina? Con el abasto de gasolina aquí en San Luis Potosí, estuvimos los dos alcaldes de la zona metropolitana de San Luis y Soledad. Estuvo el gobierno federal representado por la Profeco y por la Policía Federal. Estuvimos en comunicación vía telefónica porque ellos están operando ahorita con la superintendencia de la terminal de abasto y despacho de Pemex. Y estuvo el secretario general de gobierno, la secretaria de Seguridad Pública
estatal y también la Dirección de Comunicación Social. ¿Qué tenemos ahorita? ¿Cuál es el estado que tenemos ahorita? A ver, ustedes, el secretario general de gobierno les ha venido informando. El pasado sábado tuvimos un accidente ferroviario, alrededor de las 14 horas en el traslado. Era un tren que iba vacío de San Luis Potosí, que iba rumbo a Tampico, y este accidente ocurrió en el túnel de Tamasopo, ahí en Canoas, en ese tramo. Quedó libre esta vía hasta el lunes a las 17 horas, es decir, los trabajos para poder liberar la vía pues tomaron poco más de 48 horas. Esto hizo que se volviera a restablecer el abastecimiento a la terminal de abasto y despacho de Pemex el martes. Hasta ayer, martes, a las 19 horas llegaron pues cerca de 36 carrotanques, que tiene cada uno una capacidad de 79 mil litros. Hoy se tiene registrado, conforme los datos de la propia dependencia de Pemex, otros 40 carrotanques. El surtimiento de carrotanques a la terminal de abasto y despacho venía siendo diario, con excepción exactamente de estos días, del sábado en la tarde, domingo y lunes. Se suspendió, digamos, este abasto que se estaba dando en nuestra ciudad. La misma terminal de abasto y despacho nos confirmó el superintendente que la intención es que se continúe de manera muy puntual con el envío cotidiano, diario, de abasto de gasolina y de diésel a través de este sistema, el cual ya está restablecido. Reitero, ayer y hoy ya se normalizó, digamos, el suministro a la terminal de abasto y despacho. Pues bueno, esto es lo que le comentaba a usted respecto a las declaraciones del gobernador del estado. Esta tarde, apenas hace un rato, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer la situación real que prevalece en el abasto de gasolina en la capital potosina. Pues sí, al parecer se empieza a normalizar una vez que ha sido liberada la vía, que han llegado ya los tanques vía férrea para la capital del estado. Así que pues se está anunciando que estará por restablecerse, aunque, como le he venido comentando, durante el día yo estuve en la capital del estado, tuve oportunidad de constatar que muchas gasolineras, la mayoría, estaban, al menos hoy, a salir de allá a 4 de la tarde, todas las que vi durante todo ese tiempo, estaban cerradas. Pero se espera que, repito a usted, se empiece a normalizar el abasto de gasolina. Bueno, vámonos a Ciudad Fernández. Y mire usted, en el DIF municipal, dentro de otras actividades, estarán dando a conocer, estarán realizando talleres de manualidades. El sistema municipal DIF busca impulsar la productividad mediante la creación de manualidades que ayuden a generar un ingreso extra, por lo que hacen la invitación a la población en general para que acudan a estos talleres y aprendan a realizar llaveros, bolsas y cojines, entre otros trabajos que pueden vender dependiendo de la temporada. María Eugenia Calvillo Robles, quien está a cargo de los talleres, destacó el compromiso de la presidenta del DIF municipal, Yolanda Cárdenas Palomares, quien les ha infundido esta consigna para que las familias se desarrollen en plenitud. Estoy trabajando como tallerista, dando curso de manualidades. El curso que vamos a dar en esta temporada es el curso enfocado al amor y a la amistad. La finalidad, el objetivo de este curso taller es para mantener a la gente activa. Nos ayuda a la sociabilización, a buscar y a despertar habilidades que a veces por ahí están dormidas, y con esas habilidades también creamos un buen recurso para que nuestras personas, ya sea de ambos sexos, nos pongamos
en obra, en marcha a trabajar. Y todo esto es gracias a DIF, porque la señora presidenta del DIF, la señora Joana Cárdenas Palomares, es la que, la creadora, la que nos infunde, la que nos promueve, la que nos incita a que nosotros estemos activos, trabajando. Y qué bonito que nosotros podamos dar lo que nosotros sabemos, impartirlo en las demás personas, porque de esto se trata. Eso es DIF, desarrollo para todas las familias. Y las familias, pues somos el pueblo y somos los fernandenses. Así que gracias a DIF, yo como tallerista de INAPAM. De igual manera les comentaba yo aquí a mis alumnas que este curso taller enfocado al 14 de febrero no nada más puede ser para el 14 de febrero. Ya ellos aprendiendo a hacer manualidades pueden darle una nueva modalidad, pueden enfocar, ya sea que los llaveros le vamos a dar el enfoque, ya sea navideños, ya sea para el Día de la Madre, para el Día del Padre, de cualquier otro tipo. Las tarjetas igual, las tarjetas para el Día de la Madre, no nada más para el 14 de febrero, para el Día del Padre, navideñas. Las bolsas, ahorita que estamos en el reciclado, ahorita que ya en las tiendas no nos van a hacer el favor de darnos bolsa, nosotros podemos crear nuestras propias bolsas y hacemos que este planeta esté mucho mejor. Y los cojines son para toda temporada. Los cojines son el 14 de febrero, de Navidad, para decorar nuestra sala, nuestra casa, para todo tipo. Para eso es la finalidad de este curso. De igual manera estamos también haciendo una cordial invitación a toda la gente, a todas las personas que gusten venir. Ya les digo, tenemos de ambos sexos. Ya sea chicas, mamás, abuelitas, jóvenes, los que gusten venir, estamos aquí en DIF esperándolos con los brazos abiertos. Todavía hay cupo para más personas. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias por sus mensajes. Los teléfonos están en pantalla. Dice una persona, sí, sí han habido obras en Ciudad Fernández que no han visto que ya pintaron los botes de basura de amarillo. Y la fuente y los camiones de basura los han pintado de amarillo, que esas no son obras, aunque sea lo único. Bueno, pues, muchísimas gracias por su mensaje. Gracias, mil gracias. Bueno, vámonos ahora a Río Verde. Platicamos con el director de servicios municipales y, como siempre, la ciudad más limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. La basura en los camellones no llega por sí sola. La limpieza de nuestro Río Verde es tarea de todos. El programa de limpieza de bulevares involucra a toda la ciudadanía, no tirando basura, dijo Hilario Loya Rico, titular de Servicios Municipales. Qué bien que nos hacen esa pregunta, porque efectivamente, ustedes pueden ver la parte lateral del bulevar. Acabamos de recoger cantidades de basura y sobre todo de tierra. Esto hace apenas unos días y precisamente dando una supervisión por el bulevar. Este bulevar que de manera particular nos ha encargado nuestro presidente José Ramón Torres. Vengo a ver y de un día para otro es increíble la cantidad de papeles, botellas, bolsas de plástico que seguramente los transeúntes al dejar de sentir utilidad por aquel producto lo desechan y su destino final son nuestros camellones, nuestros bulevares, nuestras calles. Sin embargo, bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos para que la basura que produzca se la lleve a casa, en casa la separe y la deposite el día que pasa nuestro camión recolector. Decirles que Río Verde es de todos, que Río Verde es nuestra casa y que estamos resueltos a tenerla limpia, bonita, ordenada. Esto no se podrá lograr si los ciudadanos no tomamos en nuestro poder esa responsabilidad, porque
también debo reconocer y aprovecho para reconocer el trabajo del equipo de limpieza a cargo del señor Mauricio Pulet, el equipo de Plazas y Jardines con José Luis Díaz. Hemos estado muy de cerca en estos trabajos con los dos equipos y quiero felicitarlos porque son gente como tú y como yo que cada día, 5 de la mañana, estamos con la escoba en la mano para avanzar todos los días en este programa y en esta decisión de tener a Río Verde limpio, como nuestro presidente nos lo ha pedido, y así seguiremos pues en esa insistencia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy checando si tenemos más mensajes y nos vamos con la nota. ¿Cuál nota sigue, amigo? Vámonos con este apoyo a la educación. Un gran apoyo a la educación es lo que viene realizando el ayuntamiento en todos los niveles educativos, siendo muchas las solicitudes, pero atendiendo en lo particular cada una de ellas por parte del presidente municipal, José Alfredo Pérez Ortiz, quien en entrevista dijo, no nada más con recursos, sino también por medio de los diferentes departamentos como servicios municipales, que ha dado mantenimiento a las instituciones. Con mucho gusto comentarles que en todo nuestro municipio hemos llevado apoyos a las diferentes instituciones educativas y niveles académicos que hemos estado trabajando a lo largo y ancho de nuestro municipio. Pero bueno, pues ahorita mencionar que el COBACH, el 05 de Ciudad Fernández, se acerca a nosotros para ver lo de un predio que está justamente atrás, un predio municipal justamente atrás del mismo, del COBACH, y que bueno, lo trataremos ya con los regidores para ver la posible donación de este terreno a nuestro COBACH, ¿verdad? Para su buen funcionamiento, sobre todo por el congestionamiento que se hace en las mañanas y a la salida. Esto como una medida de seguridad y bueno, grandes necesidades que ellos tienen, como baños que necesitan, bueno, espacio que necesita nuestro COBACH, que la verdad es que es para mí es urgente, es prioritario. Y bueno, tenemos que primero platicarlo con nuestros regidores. Ya platicamos con algunos, ya fueron a ver el predio y estamos en ese trámite, ¿no? Ahorita viendo ese tema del COBACH. Y bueno, pues la telesecundaria Julián Carrillo del Refugio se acercó a esta presidencia municipal y bueno, los regidores estuvieron de acuerdo, estuvieron a bien también apoyar con un préstamo para las escrituras de este mencionado plantel, ¿verdad? Entonces ya se autorizó y vamos a apoyarles para la escrituración de esta escuela Julián Carrillo del Refugio. ¿Hay otros? El DIF municipal de Río Verde, a través del Departamento de Integración a Personas con Discapacidad, promueve diversas campañas de apoyo a los discapacitados. Esto con la finalidad de que tengan una vida mejor. Sobre estas acciones mencionó el licenciado José Antonio Luna Patiño. Sí, claro que sí. Mira, por ahí tiene a bien la presidenta del sistema municipal DIF, la licenciada Rosicela Conici Romero, a seguir gestionando y seguir apoyando a las personas con diferente discapacidad de nuestro municipio y sus comunidades. Te quiero comentar que en este mes de enero arrancamos la campaña visual en la dotación de apoyo de lentes de una manera gratuita. Aquí por la cantidad de gente y las solicitudes que teníamos, pues bueno, se tuvo un cupo limitado, el cual ya se llenó, pero aún así se les va a estar apoyando a la gente al momento de adquirir su lente con un 50%. Esta campaña se va a llevar a cabo el día 23 de enero con un horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones del sistema municipal DIF. Así queda bien abierta todavía las inscripciones para la dotación de ayudas técnicas como lo son sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones,
algunos accesorios como lo son llantas pequeñas para la silla de ruedas, regatones que generalmente la gente los conoce como los tapones para las muletas o bastones. Y también por ahí tenemos algunas solicitudes de algunas ayudas técnicas específicas como son sillas cómodas, sillas duchas, que también se van a estar entregando en la fecha que tenga bien designar nuestra presidenta. Quiero hacerles la invitación que todavía tenemos cupo para lo que son sillas de ruedas, andadores, muletas y bastones. Tienen que acudir aquí al sistema municipal DIF en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde con la siguiente papelería. Copia de credencial de elector, su CUR, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y el documento más importante donde el médico le esté indicando el apoyo o la ayuda técnica que el paciente o la persona con discapacidad requiera. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Le recuerdo que sí, continúo trabajando en Grupo Informativo 21. Sí estoy atrás de las cámaras, sigo siendo la jefa de información y solamente los miércoles vengo a conducir el noticiero por la noche, pero también me encuentra martes y viernes en el radio noticiero a las 12 del día, así como en punto de las 10 de la mañana a 12 en los domingos. Pues aquí nos vemos, Dios mediante. Muchísimas gracias a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Gracias especialmente a usted por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Que descanse. Que sueñe con los angelitos. Hasta pronto, si Dios quiere. Y usted también. Gracias.